Juventud Técnica será nuestro punto de atención. Ellos pertenecen a la casa editora Abril y, al igual que otras publicaciones que nacen allí, tienen sus particularidades e inquietudes. Se proyectan hacia los jóvenes y son reconocidos por sus temas científicos, de tecnología y medio ambiente. Veamos un poco más del diseño que conforma esta revista por dentro. Si quieren saber más, acompáñenos, porque este es un programa de solo 12 minutos, pero tiene mucho de diseño. La revista Juventud Técnica surge en el año 1965 como boletín de las Brigadas Técnicas Juveniles que se habían fundado un año antes. Juventud Técnica en esos inicios, sobre todo, abordaba temas vinculados a los técnicos agrícolas y azucareros. Era una forma de contribuir a la preparación de esos técnicos agrícolas y azucareros. Siempre tuvo este perfil, por ejemplo, de lo que hoy llamamos los cacharreros, de cómo hacer algo en la casa, cómo recuperar un circuito, ese tipo de materiales. En la medida en que fue transformándose la propia ciencia cubana, en la medida que comenzaron a existir nuevas instituciones, una formación de científicos, digamos, más institucionalizada, más grande, cada vez había más profesional de este tipo vinculado a la ciencia, a la tecnología y también, por supuesto, a las investigaciones sobre el medio ambiente, pues la revista fue cambiando su perfil y comenzaron a incorporarse también, además de estos técnicos, ingenieros, periodistas de formación. Y ya alrededor de los años 80, podemos marcar más o menos esa etapa, la revista ya se convirtió más en un producto periodístico, ¿no? Donde salían reportajes, entrevistas, también algunos comentarios, enfocado a la divulgación de la ciencia y la tecnología, a la popularización del conocimiento científico. Alexander Rodchenko se reconoce como un exponente importante de los años 20 y 30 de Rusia. En su amplia gama de creación como escultor, pintor, diseñador gráfico y fotógrafo, estaba impregnado el concepto del constructivismo ruso, donde combinaban todas las artes, las formas geométricas puras, la simetría y los detalles de maquinarias y mecanismos. Como parte de este movimiento artístico, fue un innovador en el fotomontaje para el diseño de carteles, cubiertas de libros, póster de películas y hasta portadas de discos. En el pensamiento de Rodchenko estaba la idea de que, para enseñar al ojo humano a ver de una forma nueva, era necesario mostrarle los objetos cotidianos y familiares bajo perspectivas y ángulos totalmente inesperados. Fue un artista en toda la magnitud de la palabra. Desde los primeros momentos, el diseño fue muy importante para la revista Juventud Técnica. Primero por su público, o sea, es una revista enfocada en los jóvenes y por lo tanto la visualidad de esa revista tiene que ser una visualidad joven, contemporánea, atractiva y además teniendo en cuenta que la ciencia es una aventura, eso no lo podemos dejar de tener en cuenta. Es un producto multimedial donde el diseño es central en la visión de la revista. Nosotros trabajamos, por ejemplo, mucho la infografía, que se considera ya prácticamente un género periodístico. Trabajamos podcast, trabajamos audiovisuales, o sea, tenemos una gama de productos bastante amplia. Hacemos la revista impresa, pero también hacemos la revista digital. Y está muy centrada en que el diseño y el contenido vayan de la mano. Tenemos dos revistas digitales, que es la monográfica y la Plus, y la revista impresa, que ya volvió a entrar en producción. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Uno, el formato, y dos, la jerarquía en peso visual en cuanto a texto e imagen fotográfica. En una, es decir, en las que son digitales, el texto es menos denso, aplicamos más la imagen
como elemento jerárquico principal para ganar peso visual, y infografías, una herramienta de comunicación que facilita el entendimiento de procesos complejos. Se retomó el tema de la ilustración en la portada como herramienta para fidelizar al público, porque el público es joven. Y hay, por ejemplo, un tipo de publicación que es para leer en formato digital. Eso implica una manera diferente de abordar el diseño, y además nosotros trabajamos mucho el formato, o sea, que la imagen se despliegue, que la imagen enamore. Juventud Técnica no está exento de lo que busca el diseño en el resto de las revistas, ¿no? O sea, busca siempre generar un enlace con el público meta, en este caso los jóvenes, y a partir de entonces lograr una especie de fidelización, no solamente en el hecho de que ellos consuman la revista y ya. Incluso han habido artículos, o sea, han habido contenidos en los cuales el diseño ha buscado que la gente se quede con parte de la revista. Habían separadas, ha habido partes con las cuales se puede quedar el usuario, independientemente del tiempo en el que haya consumido. La revista tiene una pauta editorial bastante abierta, es decir, es una pauta que no tiene rasgos formales específicos, o sea, como que tiene un color, no hay una única vía cromática, no hay una única vía de discurso gráfico, es decir, de formas básicas o formas sueltas, ¿no? Formas gestuales, no. Es una pauta que está precisamente hecha para recibir información de todo tipo, y donde la imagen generalmente, o sea, la fotográfica, suele ser referencial. La ilustración no cumple su función de sello de la revista, precisamente siempre tiene una carga de autoexpresión que ayuda a que se forme un vínculo con el lector. Ilustración que tampoco va a tener un estilo marcado, ¿no? un sello de autor, porque precisamente en aras de comunicar, ella se adapta al contenido al cual refleja. El diseño se va a adaptar al contenido. Precisamente para eso, o sea, esa es la función que va a cumplir el diseño en la revista. Va a tener las características que son inherentes al propio contenido. Recientemente la revista se ha tenido que adaptar a nuevos cambios con los medios digitales, con las aplicaciones de mensajería, con las redes sociales en sí. Y ahora ha habido un cambio también en el método, en el modo de impresión, no en el método. Y por ende, un cambio en la imprenta. Eso trajo consigo reajustes en cuanto al formato, reajustes en cuanto a la distribución de los contenidos, puntajes y entrega de originales también. Y Juventud Técnica ha tenido que, bueno, no estar ajena a ello e insertarse en dichos procesos. Y sin dejar de asumir retos, pues, en 2023 pretendemos lanzar un nuevo sitio web. Un sitio web renovado, un sitio web que se acopla a nuevas tendencias actuales, ¿no? Que dejan un poco el formato multimedial para asumir un formato un poco más ligero, un poco más de más articulado a los nuevos medios en los cuales se va a desarrollar el periodismo en Cuba. En estos dos últimos años, Juventud Técnica ha ganado algunos premios de innovación a los que convoca el Festival Nacional de la Prensa. Y una buena parte de esos premios justamente han sido por el diseño de la revista. Thank you.
a partir del año 2023 entramos en una vertiente novedosa, que es que la revista también ofrece servicios de diseño, de comunicación, de campañas a otras entidades que puedan estar interesadas en vincularse con nosotros, tanto en una relación de colaboración como en una relación también contractual. Entonces, ahora estamos en esa línea, que es lo que vamos a explotar a partir del 2023. A sus 57 años, la revista Juventud Técnica todavía tiene mucho que mostrarle a su público. Refleja los intereses de sus más jóvenes seguidores, tiene retos desde el diseño de parecerse a ellos y cautivar con sus páginas a los que prefieren su temática. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo canalhabana@icrt.cu o seguirnos por nuestras redes sociales. El pretexto, revista Juventud Técnica, pero la esencia siempre la encontrarán en otra cita de diseño.